Bienvenidos al bloque de Artistas Cristianos Unidos. Y en este momento tengo que presentarles a un gran artista, el artista de trabajar con dos comunidades, Ventanilla y el flamante pastor de mi iglesia, Potential Church. Bienvenido, Daniel Klopp. Gracias, muchas gracias. Bueno, para trabajar con dos comunidades en este momento, 4 días aquí y 3 días allá, hay que ser todo un artista, ¿sí o no? Bien feo, bien complicado, pero no, es un chamba que me encanta, ¿no? Para tener la oportunidad para servir a Dios, a Cristo Jesús, para que los chicos de mi barrio, de Betania, saben más de Cristo. Y también en el barrio de Lima, ¿no? Ajá. Como un pastor. En Miraflores. Ya, en San Isidro, Miraflores. En San Isidro, Miraflores. Estás en el límite. Pero es una responsabilidad grande. Es difícil porque yo tengo mi esposita, mi hija y también, ¿no? ¿Cómo vamos a balancear la vida con tres de papá? Pelotas? Tú también, tu papá. Y sí, tú eres mi papá también. Sí, así es. Bueno, Daniel, ¿qué pasó en tu vida? Interesantísimo saber cómo mi pastor conoció a Cristo. No sé, es como una historia, ¿no? Bonito. Yo estuve en una familia cristiana cuando, ¿no? Era chiquito, un chivolo. Fui a la calle para jugar, como siempre, ¿no? Como, yo soy americano, y creo que tú sabes, eso, con mi acento está mal. Pero, no, viví ahí y como yo conocí a Cristo cuando recién, cuando estuve chiquito, pero no era una relación o no era un amor o compromiso con Cristo profundo, ¿no? Era un poco suave o un poco como, ya me voy, ¿no? Y por eso fue mis problemas, he salido en la droga y en muchos problemas cuando era joven, de 14, 15 años. Pero gracias a Cristo, cuando fui a un campamento cristiano a los 18 años, y ahí, de ahí yo lo sé, que Él es mi salvador, Él es mi roca, mi vida, Él es todo para mí. Conozco a tu esposa y conozco a tu hija, ¿no? Bueno, conocí a las dos el día de mi bautizo, ¿no? Yeah. Me tomé unas fotos con ellas, me parece increíble cargar a la bebé, ¿no? Lamentablemente no la has traído, pero es una ricura tu bebé, ¿no? Daniel, cuéntame, ¿qué significa la Biblia en tu vida? Bueno, la verdad es que es la palabra de Dios en vivo. No es una palabra que está escrita ahí, que está antigua, pero esa palabra vive ahora, ¿no? Es como mi manual. Manual. Ya, para hacer la vida. Si yo tengo un problema, yo voy a leer, así dice Dios, ¿qué voy a hacer? A veces yo tengo muchos problemas con paciencia. Mi equipo de la ONI, B4P, ya saben, ¿no? ¿Eres muy impaciente? A veces. Sí, a veces. Es como todos tenemos. Tienes que batallar con eso. Ya. Yeah. Ok. So, con la palabra de Dios, cuando Pablo habla de la paciencia, ok, disculpa, Señor, ya fue mi culpa, podría. Puedo avanzar. Es la palabra de Dios en vivo. Así es. ¿Y qué te parece trabajar con esta gente maravillosa de Ventanilla? He visto a los chicos que has invitado a la iglesia y veo, siento mucho talento con ellos también, ¿no? Yeah, ¿qué yeah. saben hacer? ¿Saben cantar? ¿Saben bailar? ¿Qué saben hacer? Ya. Justo estuve hablando con un hermano sobre eso el día que lo que pasa por la mayoría del tiempo allá en mi barrio, en las Lomas de Ventanilla Alta. ¿Tú vives allá? Ya, también vivo allá. A veces no tenemos agua, a veces no tenemos luces. Es una zona un poco movida, ¿no? Pero es una aventura también. Porque los chicos que nosotros trabajamos con los chicos de la última, ¿cómo se llama? Cielo, la última parte de la montana. ¿De la montaña? Yeah, uh-huh. No sé cómo se dice en español, pero ellos sentí que ellos son abundando, ¿no? Que están afuera de, que no, nadie quiere a ellos. No tienen confianza, no tienen. Como que los tienen relegados, un poco olvidados, yeah, una cosa yeah, así. Eso, ya. Yeah. Okay. Que son, ya, yeah, afuera de la vida. Yeah. Y cuando nosotros llegamos allá, y por la Asociación Cristiana Voces para el Perú, poco a poco, ¿no? Como tú dices, nosotros ayudamos a ellos para saber sus talentos, sus cosas que Cristo pone en su vida. Y hay actores, como tú estás diciendo. Y también en la iglesia Potential, que está en San Isidro, en Óvalo Gutiérrez, en el Cine Planet, ahí igual, ¿no?
cada uno de nosotros tenemos talentos profundos del Espíritu Santo que ya llegó ahí y solamente tenemos que buscarle por cuáles, para avanzar la reina de Dios por Cristo. Bueno, la primera vez que yo visité Potential, yo lo vi a Daniel antes que sea pastor en un video y yo dije, wow, es un gringo, ¿no? Sabe hablar español y aparte sabe jergas. Yo dije, wow, cómo, qué manera de llegar a los jóvenes, ¿no? La primera palabra que yo escuché tuya me dice, cheverengazo. Yo dije, wow, que no, todo el mundo se mataba de la risa, yo también, ¿no? Todo el mundo estaba que estallaba en risa en la iglesia. Soy de la calle, hermano. Bueno, a través de esas cosas, digamos, que tú recoges, sabes escuchar a los chicos de Ventanilla. ¿Tienes alguna anécdota que podamos compartir? Para mí, de mi vida, que yo ya sé, es que la primera cosa es para poner a una persona adelante de mí mismo. Como, esa es la verdad. Yo aprendí eso de mi papá. Que yo lo pueda poner a mi esposa adelante de mí, que yo quiero lo mejor para ella de mí, todo va a ir muy bien, mejor. Y a mi hija, a mi Evita, ¿verdad? Ella. Y si todos de nosotros podemos hacer eso, poner otra persona delante de nosotros mismos, podemos cambiar el mundo. Como dice Madre Teresa, ¿no? De India, ¿no? La madre, ¿no? Cuando una persona le pregunté a ella, ¿cómo tú sabes vas a hacer? ¿No? ¿Cuál es la próxima cosa que tú vas a hacer? Ella simplemente le ha dicho, voy a apoyar a una persona adelante de mí. Y nada más. Bien simple. ¿Cómo tomaste la noticia, digamos? Yo creo que fue una sorpresa para ti el día que te enteraste que te habían elegido como pastor de la iglesia. ¿Qué pasó en ti? ¿Qué pasó en tu cabeza? Cuando eso fue, ese momento. Sí. Es de verdad, voy a decir la verdad, la verdad. Profundamente no quería. Ok. Porque yo soy una persona muy, muy tranqui, como muy... me gusta trabajar atrás de la acción. Ok. Pero Cristo me ha dicho, porque ahorita yo ya tengo mi chamba, ¿no? Allá en las Lomas, estoy trabajando, chambeando en la calle, con los chicos que son un poco movidos. Y yo tengo mi chamba, yo estoy tranquilo, no necesito otra cosa. Ya tengo mi luca, mi china, y voy a venir mi jato en la noche y descanso. Uh-huh. Pero cuando Cristo me llamó y me dijo, ya tú también tienes chambear allá en la iglesia Potential, yo parecía que, ah, su mano, otra chamba. Yo ya estoy contento, pero nunca en la Biblia dice que Jesús le ha dicho a las personas, allá nomás, tú estás contento, estás confortable, ya ahí vas a morir. No, Dios siempre quiere que nosotros vamos adelante con otras cosas. Muchas veces tenemos que decir, Señor, no quiero, Señor, no puedo, pero aquí estoy, úsame. Eso es más o menos lo que así tú es. Me quieres decir. Esa es mi palabra. Bueno, Daniel, muchas gracias por compartir tu testimonio. Gracias a usted. Gracias a ti. Claro. Bienvenido a esta casa una vez más. Esperamos tenerte invitado. Melody dispondrá. Ya el contacto está. Yeah. ¿No? Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Daniel. Ya, yeah. Espero que eso, ¿ya? Gracias a usted. Bueno, amigos, nos vamos a un corte comercial. Yeah.